buenas noches, ¿cómo estamos? ¿Todo bien, verdad? Qué bueno. Bueno, pues bienvenidos a esta nueva clase. Te saludo a tu amigo Félix Rentería con esta transmisión que está promovida por el Comité Olímpico Mexicano, ¿sí? Aquí por este canal. Entonces, vamos a hacer nuestra clase por el día de hoy de bailes de salón, como siempre. Y por ahí se quedó pendiente una tareita, ¿sí? Empezamos a ver el ritmo de cha-cha-cha y todo. Hoy te tengo otra sorpresa, hoy vamos a ver otro estilo de baile así movidón, ¿sí? Entonces, no vamos a hacer como un calentamiento como tal, pero sí te sugiero que solo te muevas tantito, sacudas los brazos, te estires ahora, abre los brazos, las manos, así, uno y uno, mueve tu cabeza, así. Ahora la cintura, vamos a mover ahora las rodillas un poquito, a sacudir. Y bueno, pues yo creo que ya con eso es suficiente. Vamos a estar listos para empezar esta nueva clase de bailes de salón, ¿sí? Entonces, vamos a darle continuidad al cha-cha-cha. Bien, por si no estuviste en la clase pasada, te decía yo que el ritmo es muy importante. El ritmo es 1, 2, cha-cha-cha. 1, 2, cha-cha-cha. Y eso es lo que tienes que hacer con los pies. 1, 2, cha-cha-cha. 1, 2, cha-cha-cha. 1, 2, cha-cha-cha. Bien, vamos a hacer entonces, ese es nuestro paso básico, y vamos a ver qué variantes podemos ir metiendo sobre la marcha. ¿Listos? Vamos a empezar con pie derecho y haces 1, 2 y cha-cha-cha. 1, 2 y cha-cha-cha. 1, 2 y cha-cha-cha. 1, 2, cha-cha-cha. Ahora vas a hacer... Abro, pero subes tu brazo contrario. Abres pie derecho, subes brazo contrario. 1, 2, cha, cha, cha. 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 Abro y marcas cha, cha, cha en tu lugar. Abro y marco. Y abro y cha, cha, cha. Y abro y cha, cha, cha. Ahora vas a voltear tu cuerpo diagonal y vas de lado y marcas cha, cha, cha al otro lado. Cha, 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 abro, cha, 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 abro, cha, 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 abro, cha, 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 abro y cha, cha, cha. Bien, tu brazo vas a estirarlo del pie que estás haciendo. Si aquí marcas pie derecho, tu brazo derecho es el que está estirado, pero procura no hacerlo aquí abajo, sino a la altura de tu hombro. Aquí, y el otro brazo lo vas a abrir acá a una diagonal arriba. Entonces, si estabas aquí, abres, abro, cha, 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 abro y cha, cha, cha. Este mismo paso lo vamos a hacer, yo le llamo adelante y atrás, que son como medias vueltas. Si hiciste aquí pie derecho, en lugar de que lo hagas para acá, lo vas a hacer ahora hacia acá y vas a hacer... Derecho, cha, 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 izquierdo, cha, 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 brazo, cha, 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 izquierdo, cha, 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 enfrente, cha, 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 atrás, cha, 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 enfrente y cha, 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 atrás. Entonces ya tenemos base, abro, de lado y adelante y atrás, ¿sí? Vamos a hacer un paso más, ya después de que hiciste adelante, cha, 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 atrás, cha, 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 vas a recargar atrás, atrás, cha, 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 atrás, cha, 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 atrás, cha, cha, atrás, y se acabó. Entonces tenemos 5 pasos, los cuales los vamos a alternar haciendo 4 repeticiones de cada una. Espero que te haya quedado claro, y si no, bueno, me vas siguiendo, yo te voy apoyando, y vamos a sacar. ¿Listos? Vamos a preparar el turno 5, 6, 7, 1, 2, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 3, 1, 2, abro, 2, 3, 4. Toda la gente en la lana. Tres, cuatro.
porque y yo conozco mucho mucho mi manera de vivir. Se les dice a las chiquitas, vamos al túnel, mi amor. Eso es. El carro que es cazapalos. Entre seguida en acción. Y cuando está en el túnel, se oye esta conversación. Ay, mi vida, qué tragedia. El carro se me paró. Y aquí en el medio última del túnel, hasta la luz se apagó. Dicen las chiquitas cuando ven el maquino, vamos a todos, vamos al túnel, dos, tres, cambio. Y ahora dicen las chiquitas cuando ven el maquino, vamos al túnel, vamos al túnel, dos, tres, atrás. Échale, échale. Cambio. Empezamos. ¿Listo? Abre. Dos. Tres. Cambio. Perfectamente bien, ¿verdad? Bueno, vamos a cambiar de ritmo. Ahora vamos a hacer un género que es de los años 60. Bueno, aquí a México llegó a los años 60, porque, bueno, su origen viene a finales de los años 50. ¿Sí? Yo creo que muchísimos de nosotros crecimos con esa música. ¿Sí? Igual la gente que tiene por ahí de 60, 70 años, fue su mera época, ¿verdad? Entonces estamos hablando del rock and roll. El rock and roll es un ritmo muy prendido, muy movido, muy agitado. Entonces vamos a hacer unos pasitos básicos para que los tengamos ya prevenidos para cuando hagamos nuestro mix, así que viene de todo, ya tengamos como las bases de estos pasos, ¿verdad? Entonces vamos a hacer primero nuestra base, que va a ser atrás, jalo, derecho atrás, atrás, fíjate aquí cómo jalo la cadera, abro y me paso, trueno dedos, y si le quiero dar mayor estilo, sacudo la cabeza, pam, pam,
Bien, siguiente paso lo voy a hacer así de frente para que lo percibas mejor. Voy a hacer pie enfrente, fíjate que no pongo el talón, estiro totalmente y echo la espalda hacia atrás, aquí, pam, el otro, hago un lado, el otro. Ahora para darle mayor estilo voy a tronar los dedos, trueno dedos, aquí, acá, trueno, trueno, pam, pam, pam. Bien, dejo de tronar los dedos, sigo marcando el mismo paso y ahora brazos alternados arriba, estiro, pam, pam, pam. Fíjate que la espalda igual sigue hacia atrás y no pongo el talón, no hagas así y así, no, estira, estira y arriba, arriba. Estir, estir, un, bien, no dejes de marcar los pies, sigue marcando los pies, y te voy a dar otro paso, que va a ser, cuando va tu pie derecho enfrente, sacudes arriba, sacudo, abajo, sacudo, abajo, sacudo arriba, sacudo abajo, sacudo arriba, sacudo abajo, sacudo arriba, sacudo abajo, arriba, arriba, abajo, arriba, abajo. Bien, vamos a hacer la primer parte con esos pasos. Entonces, paso básico atrás, trueno dedos, alterno brazos y sacudo. Hasta ahí y lo repito. Vamos a hacer 8 repeticiones de cada una. Vamos a buscar la música. Y vamos a poner uno, pues no tan lento, no tan rápido, pero un clásico, ¿no? Vamos a hacer algo de rock en inglés, de Bill Haley. Siete, Yeah, Lord, feel so loving, feel so doggone fine.
cambió. Sí. Que se oigan los deditos. Sí. Muy bien. Bueno, ahora vamos a hacer otros pasos que también son clásicos. Voy a hacer patada. Patada arriba, subo brazos. Mira, ahí está. Pa, ta, ta, saltando. Ahí. Pa, ta, ta. Voy a contar 8, así, y salir a 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, en el 8 voy a hacer un saltito hacia atrás con los pies juntos y voy a hacer twist. 1, 2, 3, 4. Regreso. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Y 5, 6, y 7, y 8. Entonces, vamos a hacer todos juntos. Vamos a empezar por estos últimos. Le vamos a hacer una repasadita ahí. Cuando menos unas dos secuencias, y cuando yo te diga todo, pues empezamos desde este paso, ¿no? Pero entonces lo que vamos a hacer ahorita, vamos a ir directo a la patada. Un 8 en tu lugar, 8 salida, twist, regresas. Otra vez, 8 patadas en tu lugar, 8 salida, twist, y terminamos. Y de a partir de la segunda repetición es que vamos a hacer todo desde acá y ya lo terminamos todo junto. Ok, bueno, pues vamos a, con toda la actitud, vamos a hacer esta nueva secuencia. Vamos a buscar ahora sí una, es un clásico, ¿no? Para que te pongas a cantar también, digo, se vale, ¿no? Eso. La plaga. No es cierto, patada. Sí, no es cierto, patada. Salida. Otra vez patada. Cambio segundo. Patada. Salida. Muy bien. One, two, three, and bueno, pues ¿qué crees?
que se nos terminó el tiempo de la clase de hoy. Sí, yo sé que ya estábamos picados, mira, yo ya empezaba a sacar agüita. Pero, bueno, pues nuestra clase de hoy se termina, pero no te olvides que nos esperan grandes sorpresas en las siguientes clases, ¿sí? Entonces ya vamos a empezar a hacer los mixes también, que es música de toda, continua, para que nunca dejes de bailar. Bueno, me despido de ti. No te olvides, soy Félix Rentería y hacemos esta transmisión a través del Comité Olímpico Mexicano. Que estés bien, cuídate y no salgas de tu casa. Hasta la próxima.